el pequeño Yelin Alexander llevaba varios días desaparecido. Ya se han ahogado bastante gente y tienen que dar una determinación, tienen por completo que cerrar esto o ponerle vigilancia a este canal. Uno no puede hacer nada porque tiene los brazos atados. Que eso, ese canal hay que protegerlo. Protegerlo para que los niños ni la gente grande se bañen. Es el segundo niño que muere en este canal de riego de la misma familia. Muy triste, porque es lamentable lo que estamos pasando en nuestro entorno con este canal Ulises Francisco Espaillá. Hace 2 meses que también perdimos un niño que fue a lavarse los pies. Ese canal, hasta para un buzo, es peligroso. Mañana cumplía el otro hermanito de él, 5 años. También que se ahogó ahí. Y mira, ya otra víctima, su hermanito también. El menor de edad cayó al canal en momentos en que jugaba con sus amiguitos cerca del peligro que acabó con su vida. Es necesario que se haga un cerco para evitar que tantas personas sigan muriendo, especialmente los niños. En este caso, esta criatura, apenas quizá unos 11 años, se ahogó ayer y hoy fue encontrado por sistema de socorro. El cadáver fue levantado por las autoridades y de inmediato fue sepultado, dado el avanzado estado de descomposición que presentaba. En Santiago, Junior Marte, RNN.